Estamos en el campo de San Pedro en este partido segundo de competición del Andes Club de Fútbol 1, Club Deportivo de Tuviña 0. Vamos a hablar con José Carlos, que es el técnico del conjunto local. Un Andes que plantó cara a un rival que la temporada anterior había sido campeón de su grupo, ¿eh? La temporada anterior había sido campeón y esta temporada es uno de los claros favoritos a volver a serlo. Vamos, está en todas las quinielas. Un equipo que tiene bastantes cambios en la plantilla, pero que se reforzó muy bien. No hay nada más que mirar para su alineación, para el que tiene jugadores de gran calidad, contrastados incluso en el fútbol profesional. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos también con la plantilla que tenemos. Planteamos el partido para intentar hacerles daño, para que no pudieran realizar su juego. Creo que lo conseguimos. Son contadas las ocasiones. Creo que de claras de gol prácticamente ninguna tuvieron. Y nosotros, por contra, sí creo que tuvimos las mejores opciones. Creo que los chavales han estado muy serios, muy trabajadores en defensa. Y bueno, también jugando con criterio el balón. De otra manera no se hubiera podido conseguir el resultado que se consiguió contra este equipo. Ese fruto, como acabas de decir, que ha quedado en el casillero vuestro, en la segunda mitad, sorprendentemente, el equipo visitante no disparó una sola vez a gol. Eso quiere decir mucho, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Quiere decir muchísimo que los chavales les cerraron las líneas de pase, cerraron las penetraciones. Ellos tienen un juego aéreo muy, muy bueno, pero no pudieron tampoco llevarlo a cabo, porque nosotros defendimos, no solamente defendimos bien, sino que defendimos sin faltas, que eso es más difícil todavía, si es realmente lo que es defender bien. Vamos, entonces no les dimos muchas opciones en jugadas de estrategia, y bueno, luego con balón en juego, pues prácticamente no tuvieron ninguna ocasión. ¿Qué te quiere decir eso, que no señaló un penalti, que el árbitro sí pitó a favor vuestro y sin embargo dio marcha atrás? ¿Fue penalti, no fue penalti? ¿Qué barullo hubo ahí? Sí, hombre, sinceramente creo que no fue penalti, incluso hablándolo con los chavales, con los protagonistas de la jugada. A nosotros nos sorprendió un poco primero que pitara el penalti, porque no nos pareció desde el banquillo, pero bueno, sí, luego también nos sorprendió pero parece ser que fue el línea que lo vio muy claro y el que lo avisó de que había sido saque de esquina y no penalti. Bueno, esas buenas sensaciones ya cerramos con José Carlos, técnico del Andes, que ha hecho tu equipo y sobre el rectángulo de juego que se ha sustanciado. ¿Qué se puede pedir a partir de este instante? ¿Mirar un poquitín más hacia arriba? ¿Salvar la categoría? ¿Con esos miembros que tienes? ¿Qué se puede decir a la afición? Hombre, ir partido a partido en principio. El otro día el partido que jugamos en Gijón fue completamente diferente al de hoy. Las sensaciones fueron diferentes. También es verdad que hoy recuperamos jugadores muy importantes para el equipo y pienso que cuando esté toda la plantilla disponible, el Andes tiene un equipo para poder competir muy dignamente en tercera división. Aquí está Raúl González, un hombre sobradamente conocido en el mundo del fútbol en toda España, porque dirigió equipos de segunda división A, segunda división B. Es un hombre, un trotamundos del fútbol. Una derrota aquí frente a un rival recién ascendido. Raúl, ¿qué tácticamente ha fallado? Bueno, la verdad es que este fue un partido muy disputado, donde quizá decidió un poco las segundas jugadas, fundamentalmente, ¿no? Es decir, partido de mucho rebote, de mucho rechace. Creo que en ese sentido ellos estuvieron más agresivos que nosotros, es decir, llegaron mejor a las segundas jugadas, tuvieron más sentido de anticipación. Quizás estuvo ahí la clave un poco del partido, porque nosotros llegamos siempre muy forzados. Ellos tuvieron fundamentalmente mucho sentido de anticipación y eso, pues, de alguna manera propició el desenlace del partido. Eso, mayor adaptación al terreno de juego, que estaba un poquito desigual, estaba difícil de cara a hacerse con el balón. Y yo creo que por ahí estuvo un poco el asunto, ¿no? Por ese sentido de anticipación que tuvo el rival sobre nosotros. Bueno, también me llamó la atención, Raúl, que faltas al borde del área a vuestro favor, golpes francos donde Juan Cueva tiene una mano en una de sus piernas, pues tampoco habéis proliferado ese aspecto del juego, ¿eh? Bueno, y que las faltas iban casi siempre en la misma dirección, en sentido contrario. O sea, que quiero decirte que en ese sentido no hay mucho más que añadir. Bueno, bien, es cierto que Raúl González es un hombre que siempre ha sumado en el Club Deportivo Tuya, ¿no? La temporada anterior creo que llevabas 25 o 30 partidos sin perder, y una derrota al principio de temporada aquí hoy parece que duele muchísimo la afición. Perdón, supongo que lo que hay dentro del vestuario no son buenas palabras, ¿no? ¿Cómo se puede resolver el asunto? No, ni buenas ni malas. Es cuando uno sale a jugar un partido de fútbol puede suceder absolutamente todo: ganar, empatar o perder.
Estamos en los comienzos de temporada y pueden producirse ciertos resultados que en principio, pues bueno, piensas que no son los normales, pero hay que respetar siempre a todos los rivales, ¿no? Y entonces en este caso, pues hay que respetar al rival y, por tanto, pues si el rival durante el desarrollo del partido se te anticipa la mayoría de las jugadas y llega antes y etcétera, etcétera, pues evidentemente, pues puede ganarte el partido, puedes perderlo. O sea que el Tuilla es un equipo también modesto dentro de lo que es la tercera división, que hasta ahora está haciendo las cosas muy bien, las ha hecho muy bien y vamos a procurar seguir haciéndolas muy bien, pensando que lógicamente que no se va a llevar nada de calle porque no hay ese potencial. Nosotros ahora mismo quizá pues estamos un poco atrasados en la preparación, eso sí, porque nos hemos hecho con un plantel muy avanzado ya la pretemporada, hemos trabajado la pretemporada con 14 jugadores solamente y eso quizá nos está pasando un poco factura. Es decir, partidos como el de hoy son partidos que no deberíamos haber tenido en la pretemporada y hubiéramos sacado de ellos la lectura correspondiente, porque este partido de hoy, por encima de ganar o perder, para mí me sirve de información de algunos aspectos a tener en cuenta, cosa que tenía que haberse hecho ya en pretemporada y no competición oficial. Pero el hecho de perder un partido, pues hombre, siempre duele porque uno es ganador nato y no le gusta perder, pero no pasa absolutamente nada porque la competición está ahí por delante. Yo el año pasado cuando cogí el Tuilla, en la jornada número 14 íbamos noveno, iba el noveno el equipo, ¿no? Y al final quedamos primero y sacamos 6 puntos del segundo. O sea que quiero decir que la liga es muy larga y la liga es regularidad. Ahora vamos a pensar en la copa que tenemos el miércoles y vamos a ver si recuperamos jugadores que tenemos con lesión. Y a pensar en lo que venga, no en lo que pasó ya. Transcurría el minuto 12 de la segunda parte, marcador 0-0 en el campo de San Pedro. Un zapatazo de este hombre que tenemos aquí, a Roberto, dio los 3 puntos al Andes Club de Fútbol en esta vuelta a la tercera división. Que es la cuarta vez en su historia. Eso dice mucho de un futbolista como tú. Para mí, el mejor que he visto en los últimos 15 años, Roberto. Sí, hombre, la verdad que fue un partido complicado, ¿no? Competimos muy bien, era campeón, sabíamos que nosotros no teníamos nada que perder y que si competíamos como lo hicimos hoy, pues teníamos mucho que ganar y así fue, ¿no? Y el gol, bueno, y me quedó ahí al borde del área, ya lo habíamos hablado en el vestuario después de la primera parte, que teníamos que aprovechar las ocasiones estas desde fuera de golpear, y bueno, no me lo pensé y tuve suerte de que entró. Decía Raúl González, el técnico de otro banquillo, que hoy demostraste sobre el rectángulo de juego muchísima anticipación en el juego, en el desarrollo del choque. Sí, sí, se vio, ¿no? Yo creo, incluso yo, bueno, hasta un poco sorprendido en el sentido de que estamos empezando todavía, ¿no?, el ritmo de competición, pero yo vi a los compañeros y a todo el equipo muy, muy rápido, y creo que la clave estuvo ahí, ¿no?, en que supimos aguantar bien y sobre todo esas segundas jugadas que nos anticipamos siempre y nos llevábamos el balón y eso te da mucho, mucho para poder ganar el partido. Bueno, hay que tener en cuenta que, como todo el mundo sabe, el Tuilla quedó campeón la temporada anterior con 6 puntos de ventaja, como decía su entrenador, sobre el segundo clasificado. Era un rival a tener en cuenta, pero me sorprendió sobre todo en la segunda parte el juego vuestro, que el rival no pisó una vez el área, eso, el área en este caso vuestra. Eso quiere decir que el Andes en ningún momento perdió el control y el dominio del juego, ¿eh? Sí, yo recuerdo una en la primera parte desde fuera del área que paró bien Carrera, una buena parada, y yo creo que no nos hicieron ningún peligro más, ¿no?, a pesar de colgar balones. En la segunda parte no pasamos ningún apuro y estábamos ahí bien plantados en el campo, saliendo a la contra, que era nuestro juego, y bueno, así se vio, ¿no?, reflejado en el campo. Bueno, hablando de ausencias, en el Tuilla me sorprendió la no presencia de Mini, que estaba ahora mismo en el entrego. Supongo que tú eres un hombre perro viejo en el asunto y al no verlo sobre el rango de juego decidiste suspiraría, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, ya sabía, ¿no?, que había fichado por el entrego, aunque me sorprendió, pero bueno, hay que pensar que el Tuilla se reforzó muy bien, ¿no?, los hombres que trajo este año que vienen de algunos de jugar en segunda B y de haber sido profesionales, ¿no? Pero bueno, luego se ve, como se vio aquí en el campo de San Pedro, que en estas categorías, una vez que estás aquí y compites, todo se iguala, ¿no? Y hoy se vio que yo creo que nosotros competimos bien y merecimos el resultado de victoria. La verdad es que habéis estado a un nivel altísimo, ¿no? El equipo ha trabajado muchísimo en pretemporada, os he visto ahí en la playa de Navia, y eso dice bien a las claras que la conjunción de tu técnico José Carlos ha sido perfecta. Vamos a ver si siguen esos resultados positivos, ¿no, Roberto? Sí, hombre, esperemos, ¿no? Sí, hicimos una pretemporada, jugamos muchos partidos, vinimos bastante gente nueva, aunque nos conocemos ya de otros años y había gente que aún no había jugado, por ejemplo, en tercera, pero yo creo que lo que te digo, ¿no?, competimos bien, la gente se va a adaptar enseguida a esta categoría porque solo hay que hacer eso, competir, y nada, yo creo que en general el equipo muy bien. Que haya suerte de cara al futuro.